Vamos a hablar de los Juegos de Berlín 1936. Estos Juegos se llevaron a cabo en Berlín, Alemania, del 1 al 16 de agosto de 1936. Esto ya durante el periodo del llamado Tercer Reich. Participaron 3.963 atletas, 3.632 hombres, 331 mujeres, representando a 49 países. Solamente hubo uno que boicoteó, ahorita hablaremos del tema. Y en 19 deportes hubo 129 pruebas que dieron medalla en aquella ocasión. Siempre que hablamos de Berlín 36, el tema en cuanto a atletas tiene mucho que ver con Jesse Owens, pero también hay otras historias alrededor que estaremos platicando. Vale la pena señalar que estos juegos fueron otorgados antes de que Adolfo Hitler fuera nombrado canciller de Alemania. Esto sucedió en 1931. Fue seleccionado como sede. Hubo una amenaza de los Estados Unidos de boicotear los juegos, hubo un análisis, hubo algunas situaciones que se hablaron, pero finalmente la gente de Estados Unidos mandó una delegación y ellos quedaron conformes con lo que les habían planteado, que también se dice que hubo una serie de negocios que Alemania le presentó a los miembros y a los delegados norteamericanos y que al final eso los convenció como parte de esta historia. Al final optaron por participar y bueno, el gran evento mundial, cada vez más importante para alguien que quería darse a conocer en el mundo, fue utilizado. No es ni la primera ni la última vez que el deporte es utilizado políticamente. En Italia 34, un par de años atrás, el fútbol italiano tuvo a Benito Mussolini haciendo prácticamente lo mismo, amenazando de muerte inclusive a los futbolistas de esa selección si no quedaban campeones, creando una copa, la Copa Ducha, que nadie peló. Esas son historias de la Copa del Mundo, pero bueno, vale la pena señalar que así se ha hecho, así lo han hecho los pueblos, así lo han hecho los gobernantes en todas las épocas, no es exclusivo. Sin embargo, fue evidente que utilizaron la plataforma de los Juegos Olímpicos para hablar de la magnificencia del nazismo en su país y esto aplicado a todo el mundo. Para eso, el programa fue elaborado por el ministro de Propaganda Joseph Goebbels, quien a su vez le encargó la escena a Albert Speer y fue supervisada la filmación por Leni Riefenstahl, que hizo un gran trabajo en cuanto a lo que fue la película de los Juegos. Eso es innegable. El 1 de agosto, durante la inauguración de estos Juegos de Berlín, fue una muestra precisamente de la grandeza del poderío alemán. El célebre dirigible Hindenburg sobrevoló el Estadio Olímpico momentos antes de la aparición de Adolfo Hitler. España por primera vez en la historia boicoteó estos Juegos y no participó. Inclusive tuvo planeado una alternativa de Olimpiada Popular en Barcelona, pero fue suspendida porque España estaba en guerra civil el día anterior a esa inauguración. Cosas del deporte y de la vida. Hay mucha controversia. Obviamente hubo aportaciones de los Juegos Olímpicos al movimiento que todavía se dan. La principal, la antorcha olímpica y su recorrido. Por primera vez en la historia hubo recorrido desde Atenas hasta Berlín, pasando por diferentes puntos, en este caso de Europa. Hay un documental que yo leí, vi hace muchos años, donde decían que ese recorrido era proporcional al que después el ejército ario hizo en su conquista o en su intento de conquista de Europa, obviamente cuando inició la Segunda Guerra. Yo he leído, he buscado, he tratado de encontrar, nunca he encontrado algo que respalde este hecho, pero hay quien asegura que así sucedió, que utilizaron este recorrido de la antorcha para hacer inteligencia o para hacer cosas que luego les sirvieron para estas situaciones terribles. Se habla mucho del aspecto de los arios, obviamente, de esta supremacía aria en la competencia. Alemania ganó muchas medallas, los alemanes ganaron muchas medallas, pero hubo un estadounidense y algunos otros deportistas norteamericanos de raza negra que fueron figuras, la máxima Jesse Owens, que es innegable porque ganó 4 medallas de oro en el atletismo, lo hizo en 100, 200, en 4 por 100 y el salto de longitud. Ahí hay una historia con un deportista alemán que quedó en segundo lugar, que era el campeón europeo. A Jesse Owens le estaban marcando faltas y le estaban marcando faltas cada que intentaba en la clasificación, no en la final, del salto de longitud. Y fue este hombre que al final de cuentas lo acompañó, Carl de nombre, que le dijo que saltara un poquito atrás, que de todas maneras iba a dar la marca para calificar. Y así fue. Ya en la final no hubo ninguna situación, tuvieron una competencia deportiva muy importante y la ganó Jesse Owens. Al grado que hay películas donde hablan inclusive de que después platicaron. Pero este hombre
el segundo lugar de la prueba, el alemán, mientras a todos los atletas que participaron en los Juegos, o a muchos de los atletas que participaron en los Juegos de Alemania, los protegieron y no fueron soldados y no fueron a la trinchera en la Segunda Guerra Mundial, a él sí lo mandaron, ¿no? Así que es una historia que termina triste porque él fallece en combate, pero es parte de la historia de los Juegos Olímpicos y muchos suponen que por haber ayudado a Jesse Owens en la competencia deportiva, no le dieron los privilegios que tuvieron otros atletas. Esa es la suposición. Se habla mucho de que a Jesse Owens no lo premió Adolfo Hitler. Hitler no estaba pactado para premiar en los 100 metros planos. Pero también hay una historia donde dicen que al final había un pacto para que fueran a saludar al Führer y que no le permitieron a Jesse Owens llegar, aunque él nunca se quejó del trato recibido en Alemania. Inclusive dice que recibió una carta de felicitación del gobierno alemán por su éxito y que en Estados Unidos fue donde no le permitieron llegar con el presidente y lo siguieron tratando de manera segregada, que él se sintió más en ese sentido discriminado en su país que en Alemania mientras estuvo en los Juegos Olímpicos. Esa es la versión del propio Jesse Owens. Pero en fin, ¿no? Ni le enviaron felicitaciones. George Bush le concedería a Owens de manera póstuma la medalla de honor del Congreso. Demasiado tarde para él, pero bueno, quedaría para sus familiares. Se cree que los Juegos fueron un movimiento de humillación para el régimen nazi, pero no, no fue así. Alemania ganó muchas preseas. También hubo casos como una atleta alemana, Gretel Bregman, que a pesar de igualar un récord nacional de salto de altura un mes antes de los Juegos, fue excluida del equipo alemán porque era judía. Ahí empezaron a verse estos detalles que después obviamente fueron muy marcados en la historia. Como un acto también polémico, hubo una discusión en el fútbol durante el evento de este deporte. En cuartos de final, Perú le ganó a Austria, pero Austria tuvo una queja y pidió que se revisara y que se repitiera el partido. Le concedieron a los austriacos forzar un desempate, pero Perú no quiso acceder, Colombia tampoco y se retiraron del evento. La antorcha olímpica tuvo un recorrido con 3.422 relevistas del 20 de julio al 1 de agosto. Ellos recorrieron los 3.422 kilómetros, es decir, cada relevo corría 1 kilómetro en una ruta que fue a grandes rasgos desde Atenas, en Olimpia, luego a Bulgaria en Sofía, a Belgrado en Yugoslavia, a Budapest en Hungría, a Viena en Austria y a Praga en Checoslovaquia para llegar a Berlín y obviamente prender el pebetero olímpico en aquel momento. Un relevo secundario llevó la llama olímpica hasta Kiel. ¿Cuáles fueron los deportes que participaron en estos Juegos y también qué repercusión tuvo para México? El atletismo, el baloncesto, donde México gana su primer medalla por equipos, como equipo y selección. Ya habíamos hablado de lo del polo, pero fueron dos mexicanos participando en un equipo de polo. En este caso es un equipo de baloncesto, quien gana la medalla de plata de los Juegos de Berlín 1936. Así fue la situación. No, tercer lugar, fue bronce, fue bronce. Pasaron años y luego quedó en cuarto lugar. Fue bronce el de México en el baloncesto de Berlín. Hubo balonmano a 11, así se llamaba este deporte. Boxeo, ciclismo, equitación, esgrima, fútbol, gimnasia, halterofilia, hockey, lucha, natación, pentatlón moderno, piragüismo, polo, remo, los saltos ornamentales o clavados, el tiro, la vela y el waterpolo. ¿Qué países participaron? Afganistán, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Checoslovaquia, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Egipto, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, India, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, México, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía, Uruguay y Yugoslavia. España no participó, ya lo habíamos platicado con esta situación. Y bueno, en esta Olimpiada iban a participar más atletas que los oficiales, pero nunca se llegaron a celebrar lo que decíamos en España. El medallero lo gana Alemania con 33 medallas de oro, 26 de plata, 30 de bronce, 89 en total. 33 de oro, 26 de plata, 30 de bronce. Estados Unidos con 24, 20 y 12, 56, muy lejos de lo que fue Alemania, que ganaron sus juegos. Hungría tuvo 10 de oro, 1 de plata y 5 de bronce. Y bueno, como le decíamos, México ganó una medalla en el básquetbol
de estos Juegos Olímpicos, que después tuvieron un impasse de 12 años por la Segunda Guerra Mundial. Fueron los Juegos previos a esta guerra. No, el atleta, ahorita que me acuerdo, el atleta alemán era Luke Long. Luke Long. Este atleta alemán que compitió con Jesse Owens en el salto de longitud y que de una manera u otra un consejo de él le permitió llegar a Jesse Owens a la final y ganarle la final a Luke Long, que después fue pues soldado y lo mandaron a participar en avanzada. Entonces falleció en uno de los combates Luke Long, una historia increíble en relación a los Juegos Olímpicos y en relación al trato que se le dio. Volvemos a decirlo, a los demás atletas alemanes no se los llevó a combate, solamente a él. Eso cuenta la historia.